Bueno, ponga lo que hago, mire, yo me encontraba trabajando, como lo hago día a día, cuando veo la murmuración de la gente y veo la reunión donde había mucha gente metida, luego yo llego y me asomo, miro, habían agarrado unos muchachos. ¿Qué hago yo? Yo llego y me pongo a preguntar que qué era lo que había pasado. Entonces me dicen que habían agarrado dos presuntos ladrones. Al llorar al sormami, yo ven los muchachos, que son dos muchachos jóvenes. Había gente de la misma comunidad afuera que quería como meterse a golpear a los muchachos. Yo llego y trato de ayudar a esos muchachos, ¿ves? Ofreciéndole el apoyo de mi persona y tratando de decirle de que le íbamos a colaborar para llevarlos a la estación de policía, junto con la señora de del comercio, que estaba ahí. Cuando yo llego donde están los muchachos, ya estaban amarrados. ¿Con qué estaban amarrados? Con cinta elástica. Ya los tenían amarrados adentro. ¿Cómo estaban amarrados? Por favor, explica. Estaban amarrados así. Los tenían amarrados de las dos manos. ¿Había otra parte del cuerpo que tuvieran amarrada en ese momento? No. No, no, por lo contrario, solamente de las meras manos. ¿Qué hora del día era, más o menos? Eran como las... Cuando yo me llegué al lugar de los hechos, eran como las 8:40, más o menos. 8:40, 8:45, por ahí así, más o menos en esa... ¿Recuerda la ubicación del lugar de los hechos? Pues la verdad que el nombre del local no me acuerdo, pero sí sé que quedaba más o menos entrar por la calle que va subiendo, es de esquina con la central de Barrio Barco, hacia arriba, ¿ve? Más o menos a cuadra y media de la del Bienestar Familiar. Correcto. Continúe, por favor. Entonces, al yo llego y me hago cargo de los muchachos. Le digo a la señora, vamos a llevar a estos muchachos a la estación de policía. Entreguémosela al gobierno. Porque había gente que, incluso vuelvo y repito, había gente que quería meterse adentro a sacar a los muchachos y a tomar justicia por sus propias manos. Obviamente yo hago un video donde yo me hago responsable de los muchachos para entregárselo a las autoridades. ¿Ve? Entonces, al yo hacer el video para sacarlo público, porque las autoridades, que era lo primero que nos iba a preguntar a nosotros, llevar a esos muchachos allá, ¿por qué los trae? Correcto. Entonces nosotros teníamos que decirle por qué motivo los llevábamos hacia allá. Y para poder decirle a la policía con qué motivos, teníamos que tener pruebas contundentes de lo que estaban haciendo los muchachos. ¿Ve? Por eso nos atrevimos de tomar ese video, de hacer ese video. Luego de que ya los íbamos a sacar, yo salgo y le digo a la gente de que por favor me colaboren, de que vamos a llevar a los muchachos a la policía. ¿Ve? La gente pide, los que estaban afuera piden de que los pasemos por el pueblo. Yo le digo, si ustedes los quieren pasear, si ustedes me acompañan, los paseamos. ¿Ve? Y de ahí vamos y se los entregamos al gobierno. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? De que en ese momento me preguntan a mí que si le pueden tomar a fotos. Yo le digo, obviamente, que quiera tomarle a fotos, tómale a fotos. Tómanle video, súbanlo a las redes. ¿Ve? Para que la gente se dé cuenta por qué es que tenemos a estos muchachos aquí. ¿Ve? Entonces, ¿qué hago yo? A lo que yo ya me meto para adentro, que ya voy a ir para adentro a sacar a los muchachos, para empezarlos a encaminar, llegan unos hombres. Me pegan un empujón. Al yo ver que me están empujando, yo creo, además, de que era alguno que quería meterse a sacar a los muchachos para estropearlo. Entonces yo llego con la misma, me di la media vuelta y también lo empujo. A lo que yo le meto el primer empujón a esa persona, de una vez inmediatamente me pela por un arma. Y me dice, no, es que yo no vengo a golpearlo, yo vengo a llevármelos. Entonces yo le digo, no señor, de aquí usted no se lleva a nadie. Y lo sigo empujando aún él teniendo el arma en la mano, junto con dos compañeros más, que fue en este caso una mujer y otro muchacho compañero de trabajo, que seguimos agrediendo contra ellos y lo sacamos para afuera. Entonces, ¿qué pasa? A la persona ver que no se puede llevar el muchacho, inmediatamente arranca y se va con otro muchacho de suete negro. ¿Ve? Entonces yo llego y le vuelvo y le digo a la gente, ya no lo vamos a poder pasear. Hagamos una rueda entre todos y se la entregamos a las autoridades. ¿Ve? Para ¿Con que qué fin muchachos, era el fin de hacer la rueda entre todos? Con el fin de brindarle protección a los muchachos. ¿Ve? Y en ese día nos quedamos con la gente. Cuando al momento... No transcurrió mucho tiempo, póngale unos 5 o 10 minutos otra vez. Yo lo fui a volver a sacar a los muchachos cuando llegue y me dice, no los vayan a sacar, se me acerca otro muchacho y me dice, no los vaya a sacar porque los manes están parados en la esquina. Entonces yo vuelvo y los meto para adentro, resguardando por la vida de ellos. Cuando llega nuevamente otro muchacho, ya venía con arma en mano,
a lo que el muchacho llega, llevase los muchachos, yo vuelvo y me la atravieso, y la palabra que me dijo ese señor era que si yo me metía, me mataban. Ahí sí, antemano, ya no pude hacer más nada. Era la vida mía contra la de ellos. Mientras eso pasaba, ¿los niños dónde estaban? ¿Los muchachos dónde estaban? Nosotros los teníamos resguardados adentro del local. ¿Del local donde...? De donde fueron agarrados, supuestamente. Correcto. Después de que ellos lo amenazan a usted, entonces, ¿qué más pasó? De ahí, luego que ellos me amenazan, yo, lamentablemente, me tocó que hacerme para un lado. Sacan a los muchachos, se los llevan. ¿Ellos entraron y los sacaron o usted se los entregó? No, ellos entraron y los sacaron. Porque yo me les paré en la puerta cuando ellos me dijeron que si yo me metía me mataba, yo lo que hice fue que me retiré de la puerta. Y ahí inmediatamente la agarraron y se lo llevaron. ¿Ve? Yo a nadie le he entregado nada, no tengo por qué hacerlo. Sí lo pensábamos entregar, pero a las autoridades, para que ellos hicieran cargo de ellos. Incluso en un video dije, se los vamos a entregar a las autoridades, si ya las autoridades lo sueltan, ya nosotros no tenemos más nada que ver ahí. Nosotros cumplimos con entregárselo a las autoridades. Creo que en los videos lo expliqué muy bien. En cuanto a la amarre con cinta, ¿usted tuvo que ver en algo con ese amarre con cinta? No, señor. Vuelvo y repito. Cuando yo llegué, ya los muchachos están amarrados. Incluso yo no duré con esos muchachos más de 15 minutos, no duré con ellos. Porque yo llegué, hice el video rapidito y bregamos era a llevarlo rápido, pero lamentablemente se nos salió de las manos y no pude hacer más nada. Correcto. Además de esa situación, usted manifestó que compañeros de trabajo también le ayudaron en la primera ocasión a proteger los muchachos. ¿En qué trabaja usted y qué clase de compañeros? Yo soy domiciliario. Yo trabajo como domiciliario de Tibú. Hago una labor que es trasladar gente, encomiendas y cuestiones así. Como decirlo así, como todo el mundo lo conoce, como mototaxista. Correcto. ¿Hay alguna otra cosa que usted quiera aportar, señor Roque, que usted crea que se le haya escapado? ¿O algún mensaje que usted le quiera mandar a la comunidad en general, a la fiscalía, que en este momento lo está investigando, sobre los hechos? Sobre la fiscalía, sí, yo le quisiera decir de que mirara bien los videos y analizara bien para que no busquemos culpables donde no los hay. Está bien, cometieron un delito. Que paguen los que cometieron el delito, no que venga a pagar yo donde estoy viviendo aquí por muchos años, nunca me he metido con nadie, nunca he tenido problemas con ninguna clase del gobierno. ¿Ve? Entonces sí me gustaría de que esto se aclarara. Y si topan un culpable, que lo agarren. Pero en este caso que no vayan a culpar gente inocente, que no tiene nada que ver en esto. Hay una pregunta que es obligatorio hacer. ¿Tiene conocimiento usted de... ¿O conocía a las personas que se llevaron esos muchachos a la fuerza? No, ni a ninguno los conocía. En primer lugar, llegaron con la boca tapada, con tapabocas. Tampoco trajeron pasamontañas, sino tapabocas. Tampoco se identificaron como grupo actual, como ninguna clase de grupo al margen de la ley no se identificaron. Entonces no puedo decir se lo llevó fulanito, se lo llevó Perencejo, porque no fue así. Venían por ellos y por ellos venían y se los llevaron.